Todos sabemos qué es un terremoto, pero ¿sabemos qué hacer en caso de que tiemble la tierra? Saber cómo actuar es nuestra mejor defensa. No se trata de vivir siempre en alerta, es una cuestión de información y preparación. Si se produce un terremoto, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Recuerda que la primera opción no es la evacuación de las instalaciones, pues al hacerlo, aumenta el riesgo de caídas a nivel y caída de objetos o estructuras durante el recorrido, como vidrios, elementos de fachada, techos o árboles. No debemos salir corriendo de los edificios. Conserva e infunde la calma entre todas las personas que se encuentran contigo, pues esto ayuda a reducir la ansiedad generada por un fenómeno sobre el cual no tenemos control. Mientras esté temblando, permanece en tu sitio y haz uso de los lugares seguros previamente identificados. Aplica los pasos básicos de la posición de seguridad. Agáchate, cúbrete y quédate quieto. Nos colocaremos así, en posición fetal, con los brazos en la cabeza para proteger nuestra parte más débil, tratando de reducir el volumen de nuestro cuerpo al máximo. Evitar estar cerca de las ventanas, divisiones de vidrio, lámparas y cualquier objeto que pueda caer. Controla la curiosidad y aléjate de balcones y ventanas. Nos situaremos próximos a objetos o muebles que frenen la caída del techo y dejen un espacio de seguridad a su lado para evitar aplastamientos, al igual que al lado de columnas o los lugares seguros previamente identificados y señalizados. ¿Cuál es el lugar más seguro? En las oficinas nos situaremos junto a las columnas, mesas, sillas, escritorios. Si te encuentras a campo abierto, busca zonas verdes, donde no exista peligro de caída de cableado eléctrico, postes, árboles de grandes dimensiones o estructuras que puedan colapsar. En casa, en las habitaciones, tumbados junto a la cama. En la sala, junto a muebles. En la cocina, junto al mesón de la cocina o electrodomésticos. En la calle, nos alejaremos de las construcciones y buscaremos lugares despejados. Un sitio seguro sería ubicarnos junto a vehículos estacionados. Si te encuentras en un vehículo, procura permanecer dentro del mismo mientras pasa el sismo. Si te encuentras en movimiento, busca un sitio para aparcar en zona despejada y alejada de elementos y estructuras que pudieran colapsar. Al finalizar el temblor, se debe realizar una autoevaluación de las condiciones individuales y de las condiciones estructurales. Es importante cerrar las conexiones de gas, luz y agua, y en ningún caso debemos conectar aparatos eléctricos ni encender luces porque pueden provocar chispas que generen incendio o explosión. No utilizar ascensores. La evacuación está recomendada cuando hay algún daño visible o si el Comité de Emergencias de la sede la valora como una medida preventiva viable para garantizar la integridad de las personas. En caso de evacuación, se deben hacer sonar las alarmas correspondientes y dirigirnos hacia los puntos de encuentro determinados en el Plan de Emergencias de la sede. Allí los coordinadores de evacuación harán un recuento de todas las personas. Si nos quedamos atrapados, ¿qué podemos hacer para que nos rescaten? No pedir ayuda gritando, solo conseguiremos tragar polvo. Es mejor dar golpes rítmicos sobre partes estructurales del edificio, pilares, suelos o conducciones de metal, tuberías. No es fácil, pero debemos controlar el pánico y si estamos en grupo, intentaremos tranquilizar a los demás. El trabajo en equipo es muy importante. Debemos coordinarnos, efectuar relevos para dar golpes de llamada. Y si hace frío, debemos permanecer muy juntos para conservar la temperatura corporal entre todos. Ahora ya sabemos cómo reaccionar ante un terremoto. Es un desastre natural imprevisible y nuestra seguridad depende en gran medida de la prevención. Un sismo es un evento que puede afectar gran parte de nuestro territorio en corto tiempo. Por lo tanto, la preparación también debe incluir nuestro hogar. Entrega esta información a tus familiares y amigos y establece un punto de encuentro familiar en caso de una emergencia como esta.